de nuevo pues con otro nuevo video, esperando que sea su agrado pues y que le guste pues. Y por lo que ven pues aquí estoy de nuevo. Y siempre pues mire, este poste me va a detener mi espalda de para que ya no me duela. Así es, y esperando pues que deje su comentario, y si tiene un juego, un reto, pues déjelo saber y dejen su nombre pues. Y si quieren ahí pues que yo le dé saluditos, deje su comentario ahí pues y deje cabalito su nombre para yo darle en el otro video pues, dando saludo que ya regresé pues. Ya regresó, dijo esta mamazota. Regresa, Giovanna. Regresa. Se había perdido, pero regreso. Sí, me había perdido, pero ya regresé de donde, como dice, se murió Don John, pero ya regresó Don John, no es como. Es que yo siempre vengo con otras locuras, Dios. Y esperando pues que sea su agrado pues estos lindos videos, y espero que no se les vaya a aburrir pues. Y siempre miren los videos pues, porque es lo que más cuenta pues. Y sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de ustedes no lo vamos a poder lograr, y queremos llegar hasta la meta que lo hemos propuesto pues. Y algunas personas decían, Giovanna se acompañó, Giovanna ponía en comentarios, se acompañó, decía. Sí, uno me decían, ya te casaste. A mí ya me contaron, decían, que ya tenés 3 hijos, me decía uno. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Dije yo. ¡Qué rápido! Dije yo, y no ha pasado todavía, no ha pasado ni un año, dije yo, y qué rápido. Pero ni 6 meses. Sí, pero aquí estoy de nuevo, pues, ya regresé, y con todo así. Y ya puesto, pues, esperando que siempre poderle sacar una sonrisa pues, y no se vaya a olvidar de esta mamazota. Así es. Vamos a ver si hacemos algo. Vamos demostrándole un poquito de este lugar. Vamos a ver aquí, ¿dónde está aquel pozo? Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hallamos ahí. Y hasta allá arriba está un gran pozo, pero ese pozo, a ver cómo lo han hecho. ¿Nunca lo has visto vos allá por la Tequera? No. Te enchucaste la mano, ¿no? Todo el brazo. No, no he ido yo allá. Pero como es un pozo abandonado, culebras, dicen que hay allí bastante. Y chola. Y chola, y lo que agarra es un verbo de zancudo. Bastante de zancudo agarran. Ya para andar en la Tequera no tiene que ir mucho, digamos, en la tarde, porque es peligroso a veces por los coyotes. Eso sí. Sí, que a veces cuando cerca de ahí de mi casita oigo yo la tire a los lobos. Coyotes son los que la bien raro abullan. Porque imagínate, yo nunca he visto ni uno. Ajá. Y a veces cuando sale película así, algunos salen lobos, otros coyotes. Y yo los mismos los veo. Yo los mismos los veo como nunca he visto en real, digo. Y algunos van a preguntar por qué, pues vos vivís cerca de la... Sí, yo vivo cerca. Bueno, todos aquí más cerca, pero la Giovanna vive más cerquita todavía de la Tequera. De la Tequera. Sí. Y se le llama Tequera porque es arbolera más que todo. Sí, hay palos de teca, de eucalipto. Si quieren hacer una casita que sea de palma o que sea de lámina, ahí pueden ir pues a ahí está el dueño y los vende. Hay algunos que los regala él. Regala, sí. Ajá. Pero para que... Aquella vez hicimos un video allí, ¿va? ¿Te acordás el que fuimos a hacer allá? Sí. Tal vez si alguno vio ese video, pues va a ver ese lugar, pero son las partes de aquí abajo. De aquí abajo. Todo hasta allá, hasta el fondo, hasta donde se mira el fondo es. Sí. Y pues todo hasta allá arriba. De arriba es donde hay demasiados árboles y todo, y pueden... En todas, pues esta parte ahorita andamos más o menos cerca, pero queda todavía un poquito lejito. Pero sí, ahí hice un video, pues demostrándole, pues yo creo que ahí fue que... con Niña Morena fue que fuimos a grabar ahí.
Y ahí yo creo yo que lo vieron, pues, y si algunos pues no lo vieron, ahí creo yo que tiene que estar el video. Pero si no, un día vamos a ir a grabar allá para que conozcan, pues, los que no han visto ese video. Sí. Entonces vamos a ir a ver el pozo, a ver qué tiene. Donde quiera, ahí está el chinoles aquí. Pero por lo que ven ustedes, ¿ya? Está hondísimo, creo que no. Sí. Pero el que está en la tequera está más hondo. Y es más ancho. Ajá. Tiene bastantes hiladas de ladrillo desde hasta allí abajo. Sí, bastante. Pues si uno digamos que se cae uno por repente así, ya no sale. Este pozo sí es hondo. Sí. Y viejo también. Sí, aquí venimos a hacer unos videos con Morena. Hallamos un montón de zancudos que todas me están picando. Sí. No, hombre, este pozo está muy hondo. Y mira, para que vieran esta piscina. Y si usted quiere ver algún día en un mismo video a la Giovanna con la Carmen, pues deje su comentario y un día vamos a ver cómo hacemos para hacer comida y pues y a juntarnos todos y a subir un video donde estemos todos juntos. Así es. Y también podemos hacer, digamos, un video para ese día, digamos, hacer un juego, las dos. Uh-huh. Ajá, sería, bueno, pues para presentarlo las dos. Así es, uh-huh. Porque nunca se ha grabado juntas. No. Siempre cada vez que, digamos, iba a grabar yo, iba a grabar ella, pero uh-huh. Cada individuo dividido. Iba a su lugar. Uh-huh. Así es. Pero deje su comentario si quieren que grabemos juntas, pues. Deja ahí así su es. Comentario. Comente a ver qué les parece, pues la idea, pues, y depende de su comentario, usted tiene la última palabra, lo que usted diga, pues así se va a hacer. Así es. Ahí que no se les vaya a olvidar, pues, dejar su comentario ahí y siempre dar like y compartan nuestro contenido, pues, con sus amigos o con sus compañeros de trabajo, como su jefe dijo. Dígale que se compartan nuestro contenido, pues. Así que no les vaya a olvidar. Así es, pues, mis amores bellos. A mí que me pica. ¿Qué te pica? Ay, el pie, pues. Achín. Es que yo casi no puedo andar así en monte, pues. Pero siempre me gusta. Pero a mí siempre me le da picas a unos pies. No vayan a pensar mal, dijo. Así es, pues. Así es, pues. Y bueno, pues, mis amores bellos, nosotros ya lo estamos despidiendo de este lindísimo video y esperando que se suscriban. Bye. Besos.